un bebé y queremos saber pues qué puede ser nuestro bebé. Y con este test vamos a irlo contestando y primero va a ser mi amiguita Mayra la que va a contestar este test para saber más o menos qué va a ser su bebecito. Y pues bueno, hermanitos, vamos a irlo contestando y si quieren ver qué es lo que me salió a mí, las respuestas estarán en el siguiente video. Así que ahorita va a ser las preguntas y respuestas de mi amiguita Mayra. ¿Sale, vale? Vamos a ir contestando cada una de estas. Y esto no quiere decir que sea 100% real, que lo que le salga a ella ahorita va a ser, ¿verdad? No. O sea, es como que para saber más o menos qué podría ser, qué probabilidad hay que sea niña o niño. ¿Sale, vale, hermanitos? Y vamos a empezar. Le voy a dar un plumón a mi amiguita Mayra, es el de la niña, y yo voy a utilizar el de niño, ¿sale, vale? Vamos a ir viendo las preguntas. Y la primera pregunta dice, la tabla china, aquí ya la tenía yo guardada. La tabla china dice, los años de la mamá más el mes de concepción. Entonces, aquí tenemos su tabla y tus años son 26. 26, lo buscamos y la concepción fue en febrero. Entonces aquí lo buscamos, ella tiene 26, a ver si se ve. 26 y fue en febrero y sale niño. No, sale niño, entonces soy yo. Ajá, y vamos a poner aquí una flechita de que es niño. Sale, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Dice belleza de la mamá. Ahora vamos a ver a la mamá. Si tienes acné, es probablemente una niña. Y si no tienes nadita de acné y tu cara sigue igual, puede ser un niño. Entonces, no sé tú cómo te has sentido. Pues no, nada de acné. No, ¿no has tenido? No. Entonces, no ha tenido acné, le ponemos que es niño. Ok. Ahora, sueños de la mamá. Si ella soñó con una niña, es que será niño. Pero si soñó con un niño, es que será una niña. Entonces, no sé. Cuéntanos tu primer sueño. Pues mi primer sueño fue que yo tenía una niña en brazos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, ella soñó con una niña y entonces era niño. Voy a ponerlo yo. Y yo, ay, no, después soñé uno, pero ahorita vas a poner, vas a ver. Ahí está. Ahora, reacción de los niños. ¿Quién te quiere más? Si un niño te quiere más, es una niña. Pero si una niña te quiere más, es un niño. No sé, ¿tú cómo ves a los niños? Pues a mí yo siento que me siguen más las niñas. Porque los niños, pues sí, hacen muy cariñosos, pero no, las niñas sí se acercan a tocarme la mano. Entonces más las niñas. Entonces, si la niña te quiere más, es un niño. Sigo yo. Dándole palomita al niño. ¿Sale, vale? Ahora, la posición para dormir. Si duermes del lado izquierdo, es un niño. Y si duermes del lado derecho, es una niña. No sé. Yo, pues del lado izquierdo, porque del derecho, pues, es un niño. Y siempre busco del lado izquierdo. El izquierdo. Entonces, el izquierdo es un niño. Sigo yo. ¡Ah! ¡Te estoy ganando en todas! ¡Ah, estoy ganando! Ahora sí, las manos. Yo aquí le digo que el significado que le tengo es cómo duermes, o sea, con las manos hacia arriba o con las palmas hacia abajo. Entonces dice que si las palmas son hacia arriba, es una niña. Y si duermes con las palmas hacia abajo, así que es un niño. Entonces no sé, ¿cómo? Hacia abajo. Entonces duerme con las palmas abajo y es un niño. Te voy a poner aquí. Ahora, latidos del bebé. Aquí los latidos del bebé son más de 140, es una niña. Menos de 140 es un niño. Pero mi amiga no se ha dado cuenta de eso. Entonces, esta yo siento que la vamos a anular para que se quede así y ya. Después ella nos dirá cuánto es lo que late su corazón de su bebé. Ahora sí, lo dulce contra lo salado. Según lo dulce, es niña. Y lo salado es un niño. Entonces, ¿qué salado? ¿Sí? ¿Lo ¿Con salado? ¿Qué más o menos? Pues cositas con pepino, con sal, con limón, así. Ah, dulce, sí. Entonces vamos a poner palomita niña. Ahora, ¡ay, nos equivocamos lo que les dijimos! Es que no. Entonces es aquí abajo. Ese ya no, ese no, el de los latidos no. El dolor de cabeza. Se supone que si no tienes dolor de cabeza es una niña. Pero si sí tienes dolor de cabeza es un niño. Entonces no sé. Sí, sí es dolor de cabeza. Sí. Entonces ella sí ha tenido dolor de cabeza, es un niño. Ahora, hay una pregunta que dice bicarbonato con un poquito de pipí. Para que no se escuche mal, ahorita. Si burbujea cuando le echas el bicarbonato a tu pipí, es un niño, pero si no burbujea, es una niña. Entonces, ella ya lo hizo y pues la verdad, yo lo tomé como un experimento, no fue con bicarbonato. De hecho, fue la primera pipí de la mañana con un poquito de cloro. Y la verdad, pues parecía refresco. Un montón de burbujitas y me enteré, ahora sí que pues estaba yo embarazada. Que ya estaba embarazada, o sea, ella hizo eso para saber si estabas embarazada y le burbujeaba. Entonces queremos agarrar esta pregunta con ese experimento que ella hizo y poner que es niño, porque burbujea.
cogió su esfera. ¿Sale, vale? Ahora, tus pies. Si tus pies están helados, es un niño. Pero si están iguales, es una niña. Entonces, no sé cómo haya sentido tu lado, fuertecito. Mis pies son muy... muy templados, no de normal. Son iguales. Entonces, es niña. Ella va a poner ahorita la orejita. Sí, ahí es niña. Dale, muy bien. Ahora, la forma de la barriga. Ay, esto me intriga mucho porque ya yo estamos diferentes de nuestra barriguita. A ver si bajamos tantito para que ellos nos puedan checar bien lo de la barriguita. Ahí, ¿no? Ándale. Oh, no, más abajo, ¿verdad? Tú me dices. Ahí. Ahí está. Me voy a poner al lado de ella y nos van a ver. Vente más para acá para que te veas. Ándale. Ahora véannos ustedes nuestras barriguitas. No sé si la mía sí se ve bien. Sí. O no se ve casi nada. Es que la de ella sí bien que se le ve la formita, pero creo que la mía no. ¿Será por el vestido? No lo sé. Pero bueno, se supone que la forma de la barriga, si está abajo y puntiaguda, es un niño. Y si está alta y redonda, es una niña. Entonces, no sé cómo la veas tú. Como siempre yo digo, está alta y redonda. Alta y redonda. Entonces, es una niña. Ella va a poner ahorita la palomita en la niña. Sale, vale. Ahora sí, la que sigue. El anillo. Esto del anillo también es como un experimento. Tienes que agarrar un anillo de oro, según dicen que tiene que ser de oro. Un anillo de oro con una cadenita de oro y ponértela en tu pancita y pues ver si es de lado a lado, es un niño. Pero si es en círculos, es una niña. Entonces, mi orejita, ¿nos va a explicar qué le salió a ella? Pues en el resultado lo hice y pues la verdad era de lado a lado. Se hacía solo así de lado. Sí, de lado a lado. Entonces, lado a lado significa niño. Ahora, en náuseas. Se supone que si no tienes nadita de náuseas, es un niño. Pero si tienes muchas náuseas, es una niña. Entonces, no sé. Pues la verdad, sí, sí tuve muchas náuseas. Sí, me tocó ver. Así que, ella va a poner que es niña. Ahora sí, el calendario maya, este también lo tenemos. Que el calendario maya dice, es igual la concepción. Ah, no, este no lo tenemos aquí. Este es... Ok, entonces el calendario maya es igual que el del chino, porque se supone que aquí es la edad de la mamá, que son los 26, ¿verdad? 26. Y el mes de la concepción, y aquí está, a ver si lo pueden llegar a ver. Edad de la mamá, ella tiene 26, y el mes fue en febrero, y sale niña, sale que es niña, entonces va a ponerle... Ahora la fórmula matemática. Se supone que la concepción, o sea, el mes de la concepción, el número 2, más... el mes de nacimiento que vaya a nacer nuestro bebé, que sería el 9, que es noviembre, más la edad de la mamá, que ya tiene 26, y sale igual a 37 años. A 37 años, a 37, número 37. Si es impar, es un niño. Y si es par, es una niña. Pero aquí salió 37, que es impar. Entonces, le toca al niño. Y yo voy ganando. ¡Ah! El niño, ahí está. Listo. Ahora, la prueba del aceite. La prueba del aceite no la vamos a hacer aquí por obvias razones, pero mi amiguita ya la hizo y ella nos va a explicar qué es lo que es. Pues te colocas lo que es una pequeña gotita de aceite y si se desliza muy despacio, quiere decir que es niña. Y si se desliza muy rápido, quiere decir que es niña. Ajá, entonces si se desliza rápido, es un niño. Y si se desliza lento, es una niña. No sé qué tal es. El niño fue muy lento. Muy lento, entonces le toca a la niña. Y ya le toca a la niña. Puntito para la niña. Y aquí, fórmula gitana. La fórmula gitana se supone que es la edad de la mamá con el mes de la concepción. La edad de la mamá de ella es 26 más el mes que fue febrero, que es el número 2, sale a 28. Entonces es un par, es un número par. Y si es par, es un niño. Y si es impar, es una niña. Entonces me toca a mí. Salió. Ahora, el tamaño de los pechos, o sea, de los se supone que si tu pecho derecho es grande, es una niña. Y si tu pecho izquierdo es grande, es un niño. Entonces, no sé, ahí solo la mamá sabe. El izquierdo. El izquierdo. Entonces, el izquierdo grande es niño. Me toca a mí. Y es para mí. ¿Vale? Y bueno, hermanitos, ya acabamos este test, este cuestionario más o menos. Vamos a contar los puntos de la niña con los puntos del niño. Y aquí se van a poner el total, ¿sale? ¿Vale? Y pues bueno, vamos a contar los del niño. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Serían 13. Y le ponemos 13 niños. Ahora los de la niña. Y la niña son 1, 2, 3,
Son 5, bravo. Y yo, ay, es que es bien bonito esto, da muchos nervios hacer esto, pero les recordamos que no significa que salga esto, que sea esto verídico, solo es como algo para entretenernos, que queremos ver qué es lo que nos sale. O sea, las dos estamos embarazadas, esperando a nuestro bebé, queremos saber qué es, más o menos, no sabemos qué es, pero ya cuando nazca les vamos a dar el sexo del bebé. Y para que ustedes chequen y den comparación de nuestros resultados, los de ella con los míos, les digo, si quieren ver mis resultados, les saben, ay, ya saben dónde van a estar en el siguiente video, próximamente. Y pues bueno, hermanitos, este ha sido el resultado de mi amiguita María. ¡Bravo! Ganó el niño. Sí. ¡Ay, Dios! El niño. Ganó el niño y pues bueno, hermanitos. Bueno. Y bueno, hermanitos, pues este ha sido el video de hoy. Y pues le doy muchas gracias a mi amiguita Mayra, que quiso hacer este video conmigo. Pues ya somos dos esperando bebé, ya queremos saber. Queremos saber qué son, pero que vengan con bien, la verdad. O sea, lo que Dios nos mande, pero que vengan con bien. Y pues, ay, denos mucha suerte, mucho éxito en nuestro día de nuestro parto. Pero pues bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste esto? Pues yo más que nada te doy las gracias por invitarme, la verdad. No hago mucho esto, no, es primera vez. Pues muy nerviosa, sudé un montón y pues me dio mucho gusto hacer pues para como claro que sí, pues todavía nos falta revelar el sexo de nuestros bebés. Es que está increíble cuando nos conocimos. Bueno, ya nos conocíamos, pero casi no nos llevábamos, ¿verdad? Les vamos a contar un poco de lo que se está volviendo. O sea, es que pues ella ya tiene un hijo también igual que yo con Itan, pero Itan tiene 4 años y su hijito ya es un poquito más mayor. 6, ajá, o sea, ya pasó a primaria y mi hijo apenas entraba al kinder y pues esto fue solo un año juntos, pero todo fue en línea, entonces no, casi no convivieron. No. Pero cuando nos enteramos, y bueno, cuando nosotros nos platicamos, que nos enteramos que, bueno, no sabíamos que íbamos a estar embarazadas, pero platicamos y sentíamos que estábamos embarazadas las dos. Y pues fue algo extraño porque nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo cuánto tiempo llevas tú? Y ella decía, pues no sé, tengo que hacer un análisis y todo. Y nos dio positivo a las dos. Positivo el análisis. ¿Y tú te diste cuenta cuántos tenías? Ya iba yo para 2 meses, creo, así. ¿Y tú también? Yo también ya 2 meses y, ay, no, cuando nos platicamos, pues dijimos, ya, sí estamos embarazadas. Y sí, la verdad sí nos emocionamos mucho porque íbamos a ir juntas, o sea, vamos a la todo. Ajá, exacto, nuestras consultas pues casi también juntas, ¿verdad? Es increíble, es como el destino. Es como el destino. El destino está juntas. Sí, exacto, exacto. Y luego decíamos, oye, el baby shower, ¿no? Sí, decíamos, ay, Dios. Pero pues bueno, hermanitos, esta es una poquita de nuestra historia, pues ya estamos nosotras pasando nuestro proceso. Ya ahí vamos más o menos, ¿verdad? Con problemitas y luego, ¿no? Pero vamos saliendo y esperamos que nos comenten sus buenas vibras aquí abajo en los comentarios y que nos deseen lo mejor. Y recuerden, si quieren ir a ver mi video para que vean qué es lo que me salió a mí de respuestas, vayan al siguiente video que es después de este. Y pues bueno, ya siguiente les revelaremos qué son, ¿verdad? O sea, tal vez si ella quiera venir, que quiera venir y ya les revelamos qué va a ser el sexo del bebé, a ver qué van a hacer estos dos bebecitos que van a la par. O sea, van juntitos, nos llevamos por semanas. Son semanas, no mucho, pero sí. O sea, nos llevamos por poquito. Y pues bueno, hermanitos, de verdad, quería yo agradecerle a la hermanita Estrellita Solís. Váyanse a suscribir a su canal de la hermanita Estrellita, no importa que ya lo haya dejado. Es que mi hermanita Estrellita tenía su canal y lo dejó y no, a mí no se me hizo justo. Pero vayan a suscribirse a su canal para que siga subiendo ella también, aunque no tenga ningún video, pero vayan. Y después que haga más videos. Le quiero agradecer porque ella, miren, me trajo este vestidito, me lo regaló ella y dice, ay, para tu pancita, y miren, sí. Ahorita nosotros necesitamos vestiditos que nos hagan sentirnos cómodos. Y la verdad me gusta muchísimo. Muchas gracias, hermanita Estrellita, que estás viendo esto. Y pues bueno,